Mi nombre es Diana Iris Flores, soy activadora del programa Reto y hoy estamos en el día del desafío 2020, así que vamos a activarnos en casa. Ahora vamos a hacer una rutina de fuerza para trabajar femoral y glúteo principalmente. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Unas polainas. Puedes utilizar polainas de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, hasta 5 kilos, dependiendo de tu nivel. Así que hoy les voy a mostrar la rutina con unas polainas de 1 kilo para que las tengas a la mano. Primero vamos a hacer nuestro calentamiento previo y después vamos a comenzar con la rutina. Entonces, comenzamos a calentar. Primero vamos a subir y bajar contando 8 tiempos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, giramos nuestro tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora vamos a subir como si estuviéramos en puntas. 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a girar la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, continuamos con los brazos, círculos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Subimos talones, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestras polainas y nos las vamos a colocar en los tobillos. Vamos por nuestras polainas y nos las colocamos. Ok, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio se llama patada de glúteo. Entonces, nos vamos a colocar en una posición de 4 puntos, aquí. Importante tener las rodillas a lo ancho de tus hombros y la espalda recta, ¿ok? Vamos a empezar haciendo patadas de glúteo. Vamos a hacer 15 repeticiones. Vamos a empezar con la pierna derecha. Listos, hasta arriba. Cuando vayas arriba, haces una pequeña contracción y regresas. Aprieta fuerte cuando vayas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora la misma pierna, vamos a extender completamente la pierna y vamos a hacer elevaciones. Comenzamos. 1, 2, 3. Fuerte arriba. 4, 5. Ya se siente. 6, 7, 8, 9. Continúa, son 15. 10, 11. 12, 13, 14, 15. Mantén tu pierna extendida en esta posición y vamos a doblar la pierna y cuando doblemos, aprieta también. Comenzamos. 1, 2, fuerte. 3, 4, 5, 6. No bajes tu pierna. 7. 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, mantén la pierna aquí doblada, flexionada y vamos a hacer empujes hacia arriba, como si fueras a patear algo con la pierna flexionada. 1, empuja, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, bajamos la pierna, estira atrás, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Y seguimos con la pierna izquierda. Los mismos ejercicios. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, no bajes tan rápido. 4, 5, 6, 7, fuerte ahí. 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos la pierna extendida y seguimos con 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, mantén la pierna extendida y flexiona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, nuestro último ejercicio, flexiona ahí mismo y empujamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, bajamos pierna, otra vez vamos atrás y estiramos. Ahí contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a extender una pierna atrás y estiramos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Voy a ir arriba. Ya me puedo quitar polainas. También comentarte que dependiendo de tu nivel puedes repetir este ejercicio, esta rutina, 3 o 4 veces, y puedes agregar, como te mencionaba, más peso. Eso ya dependerá de tu condición y de tu nivel. Inhala grande, inhala. Exhala. Otra vez, inhala. Exhalo. Un aplauso. Espero que les haya gustado mucho esta rutina y que la puedan hacer en casa. Gracias por hacerla. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.